El director general encargado Vladimir Martín junto al ministro de Defensa participaron de la tercera mesa sectorial para la implementación de la Ley del Veterano. En el marco de la tercera sesión de la Comisión Intersectorial de Ley de Veteranos, desde la Unidad para las Víctimas hemos informado a dicha comisión tres acciones muy puntuales. En el Registro Único de Víctimas existen 21.000 víctimas pertenecientes a Fuerza Pública y que son veteranos de la Fuerza Pública. Con ellos y con el Consejo de Veteranos de la Fuerza Pública hemos venido articulando acciones de cara a conocer sus necesidades y con ello establecer la ruta de asistencia, atención y reparación integral. Además de ello, hemos establecido acciones de conmemoración para el Día de Conmemoración del Veterano. En tal sentido, nuestra disposición y nuestro apoyo de exaltar la labor que los miembros de la Fuerza Pública han realizado al país y que hoy son víctimas del conflicto armado. Y finalmente, hemos establecido un trabajo conjunto con el Ministerio Público para realizar jornadas de caracterización y toma de declaración. Ya hemos realizado tres y está pendiente una cuarta, de manera tal que podamos ampliar el universo de víctimas y ampliar las posibilidades de que las víctimas veteranas de la Fuerza Pública puedan rendir su declaración en los términos de la Ley de Víctimas. En V, la noticia del día, informó Freddy Arengas.